Es una cámara, mire. La tengo aquí, concretamente es esta. Muchos coincidiréis en que hacerse una endoscopia no es precisamente la experiencia más divertida del mundo. Pero la cosa cambia si está por medio José Mota. Porque naturalmente contamos con un iluminador. Tenemos uno de los mejores. 4.644.000 de vosotros estabais pegados a la tele pendientes de cuánta gente se necesita para hacer una prueba así. Contamos con un equipo de maquillaje y peluquería. Somos muchos, ¿no? Y convirtiendo ese momento en el minuto de oro. Habrá anestesia total, ¿verdad? Bienvenidos a la hora de José Mota. Me llamo Bell Grylls. La tercera entrega de la hora de José Mota fue ayer de nuevo lo más visto en su franja. Y es que si hablamos de humor, Mota es el rey. Hace semanas vimos qué pasó 5 minutos antes del mensaje del rey. Pero ayer fuimos un poco más allá. ¡Está Melchor! ¡Que se ponga! A continuación veremos qué pasó 5 minutos antes de los 5 minutos antes del mensaje del rey. Oye, ¿os habéis fijado en las películas romanas de antes, los doblajes? Me llama poderosamente la atención. En semejante galería de personajes nunca puede faltar él. ¡Poder de la madre! ¡Eladio maligno! Anoche, Eladio tuvo que ceder protagonismo a su archienemigo y vimos cómo, gracias al pacto con el diablo, encarnado por Al Pacino... ¿Me llamabas Fanegas? Nemesio recuperaba sus poderes manchegos, pero a lo bestia. Soy el otro vez el Capitán Fanega, pero más poderoso que antes. Y si Nemesio tiene fijación con el tío La Vara, lo sé que también siguen RQR con lo suyo. No tengo más remedio que decirles que por la tercera vez estoy buscando a mi burrico, Isaías. Y soy un ciudadano que paga sus impuestos y tengo derecho a mis obras. Pasado por el tamiz de José Mota, todos los problemas parecen menores, hasta el de las obras y el plan E, que ayer más que nunca se solventó al ritmo de Bollywood. Bien, seguimos. No hay perdón para